estar en esta entrevista contigo, Gracias. llegándole a nuestros hermanos españoles, desde acá de Riohacha, desde donde nació el vallenato de La Guajira. Bueno, no, para mí de verdad es, imagínate, un privilegio, es un honor. Precisamente en el día de ayer coloqué un post y la verdad que ha tenido mucha repercusión por el motivo de que yo digo que tú eres una de las promesas más importantes actualmente dentro de la música vallenata. Sé que hay muchos comentarios de artistas nuevos que están apareciendo que se quieren parecer a Silvestre Dangond. Mucha gente está preocupada porque no ven un líder indiscutible de cara al futuro. Pero ayer precisamente lo que hice fue decirle, señores, aquí está un pollo Pues sí, guajiro. por ahí vi la reseña que escribiste, Víctor, y de verdad que te agradezco, gracias por tu admiración. De verdad que soy un muchacho lleno de muchos sueños, de muchas ganas de cantar el buen vallenato, el vallenato pues raizal. Obviamente haciendo música comercial para el gusto de de todos los oyentes de esta hermosa música. ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres? Yo soy riohachero de acá de la capital de La Guajira. ¿Cuántos años tienes, Oscar? 23 años, 23 23 años años. tengo cumplido, sí. ¿Y desde cuándo vienes incursionando dentro de la música vallenata? Bueno, yo empecé a cantar, creo que desde que tengo uso de razón, empecé a cantar, creo que es algo que nació conmigo. Ya a partir del 2011 entré a una academia de acá de Riohacha que se llama Sendero de Acordeones, donde empecé a tocar el acordeón. Di clases 2 años de acordeón, pero bueno, me fue despertando más inquietud por el canto vallenato. Me di cuenta que ese era de pronto mi fuerte, y pues decidí irme por ese camino de intérprete, de interpretar el vallenato. Y pues hace 4 años empecé mi proyecto musical, ya como tal, el proyecto de Oscar Gamarra con la Mega Banda. Y pues gracias a Dios hemos ido ganando reconocimiento a nivel costa y pues parte del interior del país. Sé es fácil empezar de cero y más en un género donde no hay unión, donde la gente tira mucho, donde Sí, siempre sí, están sí, sí. buscando, perdona la expresión, siempre entorpecer el trabajo de un chico que quiere salir adelante. O están esperando de pronto la mínima falla para de pronto tirarle con toda y como tú lo has dicho, es un folclore que le falta unidad. Le falta compañerismo, le falta colegaje. Y pues no es difícil, perdón, no es fácil, no es fácil. Yo creo que estos 4 años que llevo he aprendido bastante a caer y a levantarme a la vez. Y pues gracias a Dios, como te dije ahorita, hemos ganado buen reconocimiento a nivel costa y pues a nivel nacional también. Y pues voy dando pasos lentos, pero creo que firme a la vez. ¿Quiénes te han apoyado siempre? ¿Quiénes te han respaldado? ¿O todo ha sido base de sacrificio, esfuerzo, apoyo de tu Bueno, familia? como todo, bueno, mi familia, gracias a Dios, me apoya al 100, siempre ha estado conmigo, apoyándome, dándome ese aliento para seguir adelante. Obviamente ya van llegando, a partir de que uno se va dando a conocer el proyecto, donde uno llega, va llegando y va tocando puertas, y pues gracias a Dios se va uno como rodeando de buenas personas que lo van apoyando. Y le van abriendo otras puertas más hacia el éxito. Gracias a Dios he contado con buenas amistades, me he rodeado de buenas personas. Y pues sí, aparte de mi familia, tengo muchos amigos que me apoyan y que siempre han estado ahí pendientes a mi carrera. Tú, dentro de todo este género vallenato, hay muchas comparaciones, siempre surgen comparaciones, unos te comparan con este, con otro. ¿Por dónde es tu línea musical? ¿Hacia dónde va Bueno, dirigida? yo tengo como referente a dos grandes del folclore vallenato, que como lo es Diomedes Díaz y como lo es el maestro Beto Zabaleta. Me gusta mucho su estilo. Diomedes, pues como lo sabemos, era un grande, un fenómeno de nuestra música. Era compositor, era verseador, era intérprete, era un cantantazo. Y aparte de eso, pues Beto Zabaleta, que es un gran intérprete también de nuestra música. Entonces yo trato como de coger un poco
de cada uno y quizás lo mejor de cada uno, y pues eso lo aplico a mi canto, que son las cadencias, de pronto las modulaciones, de pronto las tonalidades altas que tengo. Me caracterizo acá por cantar la música vallenata, la música yuca, como le decimos, música que se necesita voz, se necesita perrenque para poder cantarla bien e interpretarla muy bien. ¿Te vas a enfocar por la línea tradicional o por lo que veo tienes un single que es como una nueva ola, como la nueva ola, Sí, es vallenato como te moderno? digo, sí, es un vallenato moderno, es un vallenato moderno. ¿Por qué me gusta el vallenato moderno? Porque pienso que no olvida las raíces de nuestro folclore, ¿sí? O sea, es como todo, ya el vallenato ha venido evolucionando, evolucionando, y pues obviamente ya no se puede grabar el mismo sonido, o quizá de pronto las mismas canciones que se grababan hace 30, 20 años atrás. Pero veo en los conciertos tuyos que interpretas mucho, mucha yuca, muchos Sí, temas es tradicionales. que aparte de eso me la piden, me la piden, me la piden. Entonces me he caracterizado por eso. Es más, hice un trabajo, se llamó El Parrandón Volumen 1, donde invité a varios acordeoneros, entre ellos estaba Iván Zuleta y el maestro Chiche Martínez, y a la gente le encantó. Entonces donde voy me piden canciones de ese trabajo, donde le hice homenaje a los grandes, a Poncho, a Beto, a Diomedes, a Iván Villazón. Entonces me he caracterizado por ahí, me he cogido esa línea, pero obviamente ya cuando Oscar Gamarra llegue a hacer su música, pues ya va a ser el vallenato moderno, el que de pronto lancé hace 2 meses dos canciones, entonces ya me voy ya como perfilando, ya cogiendo mi estilo. ¿Hace cuánto empezaste? Es decir, ya llevas tiempo dentro del mundo de la música, pero ¿hace cuánto tiempo sentiste que tu proyecto estaba arrancando? Bueno, eso fue como a mitad del año 2019. O sea, vamos, ¿qué? Para 2 años que te puedo decir que la carrera mía pues empezó como quien dice, a recoger un poco de fruto, a recoger un poco de reconocimiento de la gente y a como decimos otro acá, a subir a otro escalón, a un segundo escalón. Por los comentarios de la gente, por los conciertos, por las contrataciones, ¿por qué lo sentiste en ese momento? Por la Por la demanda contrata, también. una por la demanda. Pues nosotros, gracias a Dios, mensual hacíamos 15, 20 presentaciones en la costa, en el interior del país, el reconocimiento de la gente. En estos momentos hay una base que es las redes sociales. Empecé a ayudarme con las redes sociales. De pronto invertirle tiempo a las redes sociales, ya la gente empezó a conocerme más, a conocerme en Bogotá, en Medellín, en los Santanderes, en Barranquilla, que poco iba a Barranquilla, es una plaza muy difícil, y pues gracias a las redes empecé a meterme allá, empecé a ganarme el cariño de la gente, el reconocimiento, y pues gracias a Dios te puedo decir que 2 años acá hemos estado en un segundo escalón exitoso, gracias a Dios. Con sinceridad, ¿la radio te está apoyando? Sí. Bueno, la radio me apoya en mi tierra, obviamente, al 100%. En Valledupar, en Cúcuta. O sea, es algo que te puedo decir que no solo en mi tierra. Gracias a Dios me están apoyando, me están ayudando, me están dando el empujón. Y pues estoy muy agradecido con eso. De pronto ven en mí, no es por darme un buen talento o de pronto un buen muchacho. Y pues eso les da ganas de apoyarme y de echarme el empujón para. Te han payoleado ya? Sí, eso es inevitable, eso es inevitable, eso es inevitable. ¿Cuánto es lo más que has dado para que suene tu música? Te puedo decir que no ha sido mucho, me doy por buen servido, me reservo el nombre, me pidieron 2 millones de pesos, pero. Pues hermano, me los doy, los doy, los doy. Yo sé que Dios me va a ayudar y eso me lo va a retribuir y me lo va a multiplicar. ¿Los doy o los distes? Los di, ya los di. ¿Qué siente cuando, bueno, yo me imagino que como es una cuestión que es como un círculo vicioso que funciona en Colombia en general, no solamente en la costa atlántica,
Es triste, ¿no? Que te pidan dinero para poder apoyarte y más cuando tú Pues estás luchando. sí. Pero ajá, yo me imagino, ellos dirán, ah, si tú estás ganando, tú estás tocando, ya tú estás haciendo plata. Nosotros también tenemos derecho, tal, tal, tal. ¿Tú sabes cómo se maneja eso? Y a uno le toca. Porque si no, hermano, no sonamos y de pronto no llegamos a donde queremos llegar. ¿Tu familia cómo está integrada? ¿Cómo? ¿Tu familia cómo está integrada, tu familia? ¿Tus padres están vivos? ¿Tienes hermanos? Sí, claro. Tengo a mi papá vivo, gracias a Dios. Tengo dos hermanos mayores. Yo soy el menor de tres hermanos. Somos dos varones y una hembra. Mi papá, que se llama Oscar Gamarra, y mi mamá, Marta Pertús. ¿Tu padre es músico? ¿De dónde viene tu vena musical? De mi padre. Tengo familiares de parte de padre, compositores que le han grabado reconocidos artistas como Peter Manjarrés, Rafa Pérez, Churo Díaz le han grabado también. Y pues de ahí viene mi vena musical por parte de mi papá. Estará orgulloso. Claro que sí, mi papá es muy folclorista y le gusta cantar y todo eso. Bueno, hubo un video que subió, bueno, que se hizo viral, que compartieron el fin de semana muchos seguidores tuyos. También te etiquetaron. Tú le diste repos en el history. Y es cuando sale Silvestre Dangond y te da un tremendo espaldarazo. Pocas veces lo hace. Pocas veces yo he sentido en su voz honestidad, sinceridad. Es decir, él es un tío sincero, honesto, pero en esta ocasión lo he visto como este chico es el pollo que en verdad va a hacer algo dentro de la música vallenata. ¿Qué piensas al respecto? No, de verdad que créeme que me llenó de orgullo y de satisfacción. Eso me da a entender que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino, porque para nadie es un secreto que en estos momentos y de hace muchos años atrás, Silvestre es el mejor artista, el artista más aclamado es Silvestre Dangond en estos momentos, el más reconocido de nuestro vallenato. Entonces, para mí, como te digo, es un orgullo. Y me dan ganas de seguir luchando por lo que estoy haciendo, porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Y de verdad que ese día me dio una felicidad inmensa, una felicidad inmensa. Y esas son unas palabras que siempre me guardaré aquí en mi mente, como me dijo, eres un cañón con hambre. Y ojalá que nunca se te quite esa hambre, porque esa hambre es la que te hace y es la que te va a hacer llegar donde tú menos piensas. Y pues es verdad, yo creo que uno luchando por su sueño incansablemente. Dios en cualquier momento le manda a uno su bendición, porque el tiempo de él es perfecto. ¿Cuándo fue Dios le manda a uno su bendición. la última vez que lloraste? No recuerdo. No ¿De recuerdo. tristeza, de alegría? De alegría, de alegría. La última vez que lo hice fue de alegría, pero no recuerdo. Creo que fue al día siguiente de esa fiesta, o sea, hace 2 o 3 días, creo que fue. Pues de alegría por lo bien que me está yendo, por lo orgulloso que se siente de pronto mi familia de mí y porque pienso que estoy haciendo la cosa bien. Pero lloré de alegría, de alegría. ¿Te has sentado a hablar con Silvestre? No he tenido la oportunidad, no he ¿No tenido lo la conoces en oportunidad. persona? Fíjate que no lo conozco, no he compartido con él. Ese día, pues, la primera vez que lo veía de cerquita, porque estábamos cerca, estábamos como a 3 metros de distancia, ponle tú, que te podía decir. Y me tomó por sorpresa lo que me dijo. Y Porque, o te sea, recuerdo. quiere decir que está pendiente de. Primero me saludó en una canción, primero me saludó. Y ya después, al final de su presentación, fue donde me dijo estas palabras. Si tuvieses a Silvestre Dangond frente a ti, ¿qué le dirías? No, que lo admiro mucho, que es un grande de nuestra música y que el consejo que me pueda dar se lo acato y se lo agarro porque es un claro ejemplo de lucha y pues mira que gracias a su lucha, mira hasta dónde ha llegado Silvestre. Él te mencionó y dijo y habló de una discográfica que tiene, que acaba de montar. Sí, me dijo, no, yo no sabía. Sí sabía que tenía estudio, pero no sabía que tenía un sello. ¿Te Todavía. atreverías a hacer algo a nivel discográfico con él? Claro que ¿De que sí, maneje tu claro. carrera? Claro que sí.
¿No lo dudarías? Me gustaría, no lo dudaría, me gustaría, obviamente, pues hablaría con ellos, me sentaría, cuáles son las condiciones, cuáles son los pros, cuáles son los contras y todo eso, pero sí, sí lo escucharía, yo no me le cierro a ninguna propuesta. ¿Te gustaría que él te llamase? Claro que sí. Bueno, Silvestre, yo estoy seguro que vas a ver esta entrevista. ¿Qué vas a hacer al respecto, querido amigo? ¿Lo llamas o que él te llame? Espero que esta entrevista nos dé la oportunidad de que haya una unión. ¿Te gustaría hacer un featuring con Silvestre Dangond? Claro que sí, indudablemente. Sí, Ítalo haría. Si me dice que mañana lo hacemos. Claro que sí. Hay algo que de pronto quizás no tienen los cantantes de vallenato y es el trabajo digital. Lo veo en tu perfil de Spotify. Veo que las canciones no van, no tienes buenos números, lo que te quiero decir. No sé qué pasa con los cantantes vallenato, pero no eres el único, es en general. Si estás metiéndote en el cuento del negocio, estás aprendiendo cómo es el manejo Sí, digital, estás claro que sí. Retomé eso hace 2 meses que saqué 2 temas inéditos, uno de la autoría de Carlos Rueda y otro de Me Acordé de Camilo Carvajal. Y pues ahí fue donde te puedo decir que me enfoqué en esa parte, en las plataformas digitales, porque en realidad en estos momentos son muy importantes, muy importantes. Bueno, hay algo que también vengo analizando en ti y escuchando en tu es la potente voz que tienes. Algunos te comparan con Poncho Zuleta, pero no lo mencionaste. Mencionaste un artista vallenato que casi nadie menciona, que es Beto Zabaleta. Todo el mundo Sí, habla de Oñate, todo el mundo habla de Jorge Oñate, perdón, de Poncho de Zuleta, Zuleta. de Diomedes, pero nunca nombran al maestro Beto Zabaleta. Es increíble. Y la voz de él Sí, no es sí. tan potente que digamos. Tiene una voz No, sonora no es tan particular. potente, pero es una voz melodiosa. Bastante Melodiosa, a mi melodiosa. parecer es Yo melodiosa. creo que es un poco también, son esas voces que uno sabe que es Beto Zabaleta. O cuando Exactamente. canta Villazón, uno sabe que es Villazón. En tu caso, ¿te gustaría también que donde fuese también te reconocieran a través de tu voz? Porque tu voz Claro va que a ir sí, claro que cambiando con sí. el tiempo. Sí, ya uno va tomando de pronto madurez, su estilo, ya uno va cogiendo ya su estilo y pues, pero claro que me gustaría que apenas escuchen de pronto hasta un ay hombre, ya sepan, ese es Oscar Gamarra el que está cantando. ¿A dónde quieres llegar, Oscar Gamarra? ¿Cuáles De son tus verdad sueños? que mi sueño es ser reconocido a nivel internacional, no solo nacionalmente. Yo no me quiero pronto quedar en un cantante vallenato de la costa, de mi país o de solo de mi país, no, no. Me gustaría grabar música, obviamente mi música, mi vallenato, pero que llegue a ser reconocida a todos los rincones del mundo. Ese es mi sueño. También veo y analizo en ti es tu vestuario, tu look. Y eso es de agradecer hoy día en un artista tan joven que cuida su imagen. ¿Quién te asesora? ¿Tu esposa? ¿Te gusta la buena ropa? ¿Y No, cuánto me gastas? gusta. ¿Y cuánto gastas? Yo creo que yo nací con buen gusto, creo. A mí me gusta. Todo lo que yo me pongo, lo escojo yo. ¿Cuánto No, te la gran gastas? mayoría. ¿Cuánto te gastas al mes? No, a veces no, no mucho. A ver, yo soy muy descomplicado con eso, fíjate. O sea, Sí. no, que si me pongo este suéter hoy, me lo tengo que volver a poner. En 6 meses, en un año, en 2 años, no, 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 no. Si yo veo que me gusta el suéter y me lo quiero poner otra vez, me lo pongo. Por mí no hay problema. Por mí no hay problema. Pero fíjate lo que tú me dices. O sea, yo de pronto de lo que sí me cuido es que si monté una foto hoy en una presentación con este suéter, ya yo sé que si me la voy a poner otra vez en un mes, no puedo montar la foto de ese día. ¿Sí me entienden? Eso sí no lo hago yo. De pronto por eso creen que no, que cada toque yo estreno, que cada. Pues sí, hay toques en que sí, me doy el lujo. Hay veces que quiero y me llamo, y encárgame esto, esto, esto y esto. Y me traen la ropa. Y ahí sí quiero estreno hoy, mañana, así, así, así. ¿Y Creo que eso es como de tema a veces. cuánto te gastas? Que va, a veces no gasto mucho. A veces me voy para el centro comercial y me gasto 1 o 2 millones de pesos, pero no gasto más. Hay gente que se vuelve loca, ¿no? Que Al no, mes, va cada a gastar 15 días. 10, 5.
¿Al mes, ¿Cómo? al mes o cada 15 días? No, 15 días tampoco. Ponle tú que al mes me esté gastando de pronto 2 o 3. ¿Cuánto cobras tú por toque hoy día? Bueno, nosotros estamos en una base de 8 millones de pesos en la costa. Ya, pues depende del interior o en la sabana también, que está un poquito ya retirado de aquí donde está mi agrupación, que está aquí en Riohacha. Ya depende de cuánto cobre el transporte, los viáticos, el hotel y todo, toda esa cuestión. Para nadie es un secreto que en el mundo de la música vallenata hay tentaciones. La droga, el alcohol. Sí. ¿Cómo controlas eso? Bueno, yo sí, no te voy a negar, yo sí tomo bastante. Soy tomador, me gusta. No soy de los que llega borracho a todos los conciertos, no, 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 no. Sí me gusta tomar mi traguito de pronto en mi concierto. Hay veces que me programo, tengo, por decirlo, 3 conciertos en un fin de semana. Ya yo sé, el tercer día ya me dan ganas de pegar mi traguito, yo me los tomo. Que ya yo sé que el día siguiente no tengo compromiso ni nada de eso, me los tomo, me borracho. Y ya, pero nada de drogas, nada de esos vicios, eso sí, no. Sí, nunca lo he probado ni pienso probarlo. A la hora de desplazarte, ¿ustedes tienen autobuses o tienes tu coche privado? Te voy Yo a, te tengo voy, te... mi, tengo, tengo, tengo mi camioneta, pero no me gusta. Me gusta irme en mi bus. Pues cuento con una cama en el bus. Instalamos una cama en el bus y ahí descanso mejor que si viajara en mi camioneta. No, Entonces siempre me. te lo digo por el tema de que ha habido muchos accidentes de tránsito en la carretera. Sí, bastante, 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 bastante. Y hay muchos artistas vallenatos que han perdido la vida por eso, que viajan en sus camionetas y toda esa cuestión. Yo sí lo hago, es rara la vez, pero siempre viajo en el autobús y me voy en mi cama. Hasta en pijama me voy. Yo creo que también hay algo que también es importante acotar, es, eres un chico joven, estás viviendo una etapa increíble a nivel musical, también a nivel personal. Estás recién casado, ¿no? ¿O ya No, llevas no, 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 no. tiempo? Tengo mi pareja, llevamos 1 año y medio, pero todavía no me he casado, ¿no? Ni tengo hijos ni nada de eso. ¿Piensas casarte? Sí, claro, en algún momento pienso hacerlo. Obvio, creo que es el anhelo de todo el que tiene su pareja, casarse, tener sus hijos, tener su hogar, pero todavía no es el tiempo. Estoy jovencito todavía para eso. Yo a veces también analizo en la música vallenata y es la poca, es decir, cómo con el transcurrir del tiempo muchos vallenatos se van apagando, se van estancando. No, sí. ¿Has pensado en ese momento también, es decir, para estar vigente? Claro. Claro que sí, es que, ¿qué ocurre, Víctor? Que hay artistas que de pronto llegan a un estatus musical y también económico y lo que hacen es conformarse. Entonces el conformismo los lleva a estancarse y por eso no siempre están ahí, en su zona de confort, no se arriesgan de pronto a... Perdón, que me entró una llamada aquí. Ya me Sí, escucha. te escucho. Que, por ejemplo, como te decía, que hay artistas que se conforman y lo que hacen es estancarse, no se arriesguen de pronto a buscar nuevos horizontes, nuevo público. Y eso es lo que pasa con algunos colegas que se quedan estancados. Bueno, yo creo que hay algo también que me gustaría también acotar es, dentro de todo tu andamiaje musical, tu bagaje musical, Óscar Gamarra también compone. No, 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 todavía no he compuesto mi primera canción. Siento que en eso sí estoy un poco quedado. De pronto no le he dedicado el tiempo que debería, pero creo que en algún momento me llegará la inspiración y lo podré hacer. Confío en que sí. Pues me toca buscarlo, pero yo sé que sí, sí podré hacerlo. Sí, porque hoy día los artistas completos componen. Sí, Es sí. importante Yo, también. como te dije ahorita, toco el acordeón, pero
Es la hora y no he compuesto mi primera canción. A corto plazo, ¿cuáles son tus próximas metas? Bueno, mi próxima meta ahora mismo, bueno, es seguirme ganándome el reconocimiento a nivel nacional, cogiendo más fuerza mi nombre, y pues grabar mi primer CD, mi primera producción, al lado de mi compañero Camilo Carvajal. Creo que ya estamos en eso, ya nos vamos a poner a escoger los temas, a visitar a los compositores, y esa es mi meta, de este año esa es mi meta. Ganar de pronto un poco más de reconocimiento para poder lanzar mi primera producción musical. Bueno, yo creo que en poco tiempo has logrado muchas metas, ¿no? Sí, gracias a Dios que sí. De pronto mantenerme con buena demanda, con buenos contratos, sin tener una producción, sin tener de pronto una canción o un éxito a nivel nacional, creo que es bastante. Sí. Es una gran ganancia y estoy súper agradecido por eso con Dios. ¿Cómo has llevado el tema de la pandemia? El encierro, el estar en casa. Ha sido difícil por lo que a uno le hace falta esto. Uno dice, de pronto ya cuando uno está en el bagaje, en el movimiento, un momento en que uno se cansa, porque no te voy a decir, un momento en que uno quiere estar en su casa acostado, pero entonces ahí uno se da cuenta que en el encierro me di cuenta que uno tiene que valorar los momentos en cuando está en ese bagaje, cuando está con la gente, cuando está cantándole a la gente ahí de cerquita, cuando está compartiendo, porque después hace falta. Me hizo mucha falta, me dio duro eso. Gracias a Dios no perdí ningún familiar cercano por esta pandemia, por esta enfermedad. Bueno, hasta ahora, porque todavía no ha terminado. Nos dio a todos en la casa, salimos victoriosos. Pero en cuanto a eso me dio duro, el encierro me dio duro. Me hacía falta, mucha falta a mis compañeros de la agrupación. Y pues como te digo, cantarle a los seguidores. ¿Cómo llevas el tema de la agrupación si no tienen trabajo o están haciendo trabajo, pero a nivel de invitaciones privadas? Sí, estamos trabajando conciertos virtuales y fiestas privadas. La mayoría que hemos hecho han sido fiestas privadas. Conciertos virtuales, pues algunos que lo han cancelado. En diciembre me cancelaron dos, uno en Ocaña y uno en Cúcuta. Los cancelaron porque había toque de queda, hicieron toque de queda y no se pudo hacer el evento. Pero en diciembre y pues ahora en comienzo, a principios de enero, hemos estado full de fiestas privadas. Oscar, yo sé que el sueño tuyo es cruzar el charco, como llamamos muchas personas, el hecho de cruzar el Atlántico, montarte en un avión. ¿Crees, lo ves a corto plazo esa oportunidad de venir algún momento a España, a Europa? Claro, sería un paso grandiosísimo. En estos momentos estoy tratando de hacer ya las vueltas para la visa también. También quiero ir a Estados Unidos a cantar. Ya me han llamado para dos presentaciones, pero desafortunadamente no contaba con la visa en ese momento, pero ya este año yo estoy preparando todo el papeleo y todo lo que es para llegar a Estados Unidos también. Pero claro que ir a España sería algo espectacular, claro que sí. Con el favor de Dios. Amén, Con el amén. favor de Dios. ¿Quieres agregar algo más a esta conversación? Pues no, hermano, darte los agradecimientos a ti por esta invitación, por tu admiración a lo que hago, a lo que estoy haciendo. De verdad que es un gusto para mí, Víctor, que me hayas invitado a esta entrevista. Te mando un abrazo. Espero conocerte pronto personalmente, o que yo vaya a España o que tú vengas acá a Colombia. Y pues, hermano, las puertas de mis proyectos están abiertas para ti y pues nada, decirte, agradecerte por esta entrevista, hermano. Quiero que le mandes un saludo a tu público, a tu gente, a tus seguidores, porque cada vez yo sé que más adeptos se están apuntando. ¿Cómo es el fenómeno? Es decir, ¿cómo se tienen que llamar los seguidores de Oscar Gamarra? Bueno, yo siempre le he dicho los gamarristas o el gamarrismo.
Okay. ya que mi apellido de pronto es un apellido no tan común, no tan común como lo es mi nombre, que es Oscar. Me gusta cómo suena el gamarrismo o los gamarristas. Quiero enviarle un saludo a todos los gamarristas de corazón que siempre están ahí apoyándome, pendiente a mis movimientos, que no se despeguen. Estamos trabajando para darle siempre lo mejor. Un beso a las mujeres y un abrazo a los hombres y gracias por su apoyo siempre. Óscar, un abrazo fraternal desde España, de Madrid. Y bendiciones, muchas Víctor, bendiciones. amén, amén, amén. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. A ti, por siempre.